Hola, buenas tardes. Chelita Couto, hola. María Ortiz, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se portan? Vamos a preparar un rico, delicioso y sabroso guacamole. María de Jesús, Ábalos, hola. Teresa Martínez Benítez, hola. Sandy Bell, hola. Marta Andrade, hola. María Ortiz, Oli Contreras, hola. Hola, Chelita. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que acontece? Tengo por aquí unos chiles. Cantidad al gusto, por supuesto, dependiendo qué tan picoso le guste su guacamole. Incluso puede usted no ponerle chile. Hay quien prefiere el guacamole sin chile. Los he puesto a tostar un poco con un pedazo de cebolla, con un ajo mediano. Y ya están un poco tostaditos. Y entonces lo que voy a hacer ahora es que les voy a poner aceite para que se sabroseen todavía mucho más. Pero como que si le pones aceite, va a comenzar a salpicotear aquí todo. Los voy a tapar con una tapaderita. Nada más unos minutitos más, porque ya están como asados. Mira, ya están como asados, entonces ya no va a ser tanto. Vamos a taparlos por aquello de que vaya a brincar. Hace cuenta nada más como un par de minutos, los tengo a fuego medio. Brenda Cabo Romero, hola. Chelita Couto, María Moncada, hola. María Ortiz, con el hambre que tengo y tú con esos antojos. María, pues ya, prepárate algo rico de comer. Marta Andrade, saludos. Amalia Vázquez, hola. Hola, Amalia. Yo también ya tengo mucha hambre, por eso me traje un plátano, porque como que ya mi estómago dice urge. María Caudillo, a María Vázquez, Marta Andrade, Verónica Lara, saludos hasta Chetumal. María de Jesús Ábalos, con una carne asada. Ah, bueno, ahorita van a verlo con lo que los vamos a acompañar, porque obviamente los vamos a acompañar con algo más, ¿verdad? ¿Cómo que vamos a comer puro guacamole? Pues no. Óyeme, ¿no? No estaría muy padre comer puro guacamole. Bueno, como esto prácticamente que ya le voy a apagar. Ya es la última sabroseada con el aceite nada más. Así que voy a preparar. Lo voy a hacer en el molcajete. Y mira, ya tengo por acá preparados los aguacates. Déjame secarlos porque están mojados. Y los voy a ir partiendo. También, como de que no. ¡Ay, qué rico! Y es que ya teníamos estos aguacates en el refri. Y antes de que se echen a perder, pues vamos a hacer un rico guacamole, ¿no? Oígame, ¿no? Que no se eche nada a perder, por favor. Bueno, ya le voy a apagar aquí a esto. Ya le apagué al sartén. Ya se sabroseó todo lo que se tenía que sabrosear.
le vamos a poner? Ah, que vamos a partir los aguacates, claro. Pero le voy a poner un poco de sal al molcajete. Porque pues un guacamole debe de llevar sal. Que sepa rico. Rico y delicioso. Vamos partiendo los aguacates. Oigan, ¿ustedes qué comieron? ¿O aún están haciendo de comer? Primer aguacatoso. El segundo aguacatoso. El tercer aguacatoso. Y el último aguacatoso. Vamos a quitarle los huesitos al aguacate. ¡Salud! ¿Alguien se acuerda de ti, maestra? ¿Algún viejo amor? Listo. Bueno, entonces vamos a moler un poco la sal, porque como es sal de grano, pues sí que necesitamos deshacerla, machucarla, que quede fina. Y además va a comenzar a sabrosear el molcajete. Vente, maestra. Vente para acá. No te escondas. Entonces, ahora vamos a comenzar a moler esta deliciosa. Mira nomás. Si no tienen molcajete, porque sé que muchos de ustedes viven en los United States y a lo mejor allá no es que tengan el molcajete, no importa. Dejan enfriar esto y una vez que esté frío, lo licúan junto con el aguacate. Si les queda muy espeso, le pueden poner un poquito de agua, la sal. Y ya les va a quedar riquísimo su guacamole. Así, con todo este aceite lo vamos a echar aquí. Mira nomás. Cosa más rica. Ay, ya huele delicioso. ¿Qué crees que sí? Huele, maestra. Tengo hambre. Huele a sabrosidad. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Hola. Hola a todos, bienvenidos a su cocina. ¿Cómo están todos? Hola, maestra. ¿Qué comieron o qué están haciendo de comer? Cuéntenme. Estamos haciendo guacamole. Ah, pues. ¿Qué te parece? Muy bien. Y entonces, a darle, chicos. A machucar esta sabrosidad. Pues esto es lo que le va a dar todo el saborcito al guacamole. Porque mira, como los chiles están tostados, el ajo está tostado, la cebollita está tostada. Y después con el aceite se sabroseó más. Y después el molcajete, que le da también mucha sabrosidad. Imagínate esto cómo va a quedar. Buenísimo. Bien rico, ¿verdad? Claro.
Yo confío mucho en ti. Claro, maestra, como debe de ser. Tú siempre confía. ¿Le hubiéramos puesto más chile o así estuvo así bien? Así está perfecto. Así para comer mucho guacamole, ¿verdad? Guacamole, sí. Y tanto si lo hacen en la licuadora como si lo hacen aquí en el molcajete, pues ya decidirán ustedes qué tan molido quieren sus chiles, su guacamole. Hay quien cuando lo hace en molcajete le gusta dejarlo martajado, o se hace con pedazos de chile, de repente que te tropieces con un cacho de chile por ahí. Y eso también es muy rico, ¿no, maestra? Muy rico. Una salsa martajada o un guacamole martajado es delicioso, ¿a poco no? Sí, siempre. Pues ese es el chiste de la salsa de molcajete. Que te encuentres trozos que quede del ingredientaje. Bueno, para mi gusto que ya está... Así, perfecto. Ay, se me está haciendo agua la boca. ¿Ya has de tener hambre? Mucha. Mucha hambre. Entonces, como todavía se va a terminar de moler esto con el aguacate, vamos poniendo el aguacatoso. ¿Tú qué tal, maestra? ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Ya sabes que a mí siempre me va muy bien. ¿Cómo te portas? También. ¿Me apoyas con esto, maestra? Qué amable eres, maestra. Pues vamos de a uno por uno, ¿no, chicos? Magullando de a uno por uno. Gracias, Chío, por compartir los enlaces de las redes sociales. Gracias, Chelita, por compartir los enlaces del Facebook, del Instagram, para que nos sigan por allá, como de que no. Yo ya casi que me voy a quitar de aquí. Seguro. Ya casi acabé. No, yo digo para que se vaya calentando. Esto fue muy rápido, maestra. Una cosa veloz. No te presiones. Una cosa rápida y deliciosa. No te presiones. La cocina mucho. No tiene por qué ser tampoco tardadísima para que sea rica. Rápido y sabroso. Qué rico el aguacate, ¿no? Sí, nada más que se maduraron todos juntos, ¿viste? Ajá. Siempre se van madurando que uno, que dos, y ahora todos juntos de a montón. Todos al mismo tiempo. Ajá. Pero pues está bien, ¿no? Se guardan en el refri y se van usando. Ándale. Hay que cuidarlos. Claro que sí. No me van a caber, sí caben. Sí caben, como de que no. Thank you.
Y siempre el molcajete le da un saborcito más especial, ¿no, maestra? Sí, siempre. Y este molcajete que está chiquito, ¿verdad? Está práctico. Está muy chico. El otro que tenía yo estaba grandote así. Pienso que nos hace falta uno más grande. Si quieres. Para hacer bastante salsa. Si quieres, cómpramelo yo. Ya sabes. Pues solo hay que investigar dónde, ¿no? Sí, hay unos como muy anchitos de abajo y se puede moler mejor, ¿eh? Ajá, también. Porque este, por lo chiquito, está muy como muy estrechito de abajo. Exacto. Ah, pero este no te lo acabas, ¿eh? Pues no, pero ¿para qué nos quepa más salsa? Este lo puedes heredar sin problema. Y sí, ¿eh? Que los molcajetes se heredan. Sí, el otro no sé quién me lo dio, pero el otro sí ya estaba muy, muy gastadito. No me acuerdo quién me lo dio. Alguien te lo regaló. Ajá, pero ya estaba como muy, ya tenía mucho tiempo porque si me lo acabé, hasta que le hice el hoyo, no paré. ¿A poco sí? Claro, pues si diario hacía yo salsa. Pensé que se te había roto. Pues sí, yo lo rompí, ¿cómo no? De tanta salsa, le hice el hoyo abajo. Ya estaba delgadito de por sí, ¿eh? Y donde empecé a moler la sal, el ajo y chin. Se llamaba. Oh. No, este está grueso todavía. No, este sí está bien gruesote, macizo. Marta Sánchez, ay, qué rico guacamole. Uf, Marta, no sabes. La verdad es que sí iba a quedar bien delicioso. ¿A poco no, maestra? Claro. Claro que sí. ¿Qué crees que los hombres hacen mejor? Sabe más rica la salsa. ¿A la diario? ¿Sí crees? Sí, siempre tienen no sé, para hacer salsa son buenísimos los hombres. Ay, maestra, nada más la pura salsa, yo digo que todo. Pues todo, cuando guisan todo. Por eso los enseño a ustedes a guisar, porque tienen un sazón muy riquísimo. Muy espectacular. Mejor que yo guiso. Pues sí. Y los tres saben guisar, ¿eh? Pues sí. Aunque sea un poquis. Poquis, poquis. Pues, ¿qué creen? Que el guacamole ya quedó. Ya está listísimo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero quitarle este aditamento al cual se le llama el tejolote. Sepa Dios por qué. ¿Por qué le pusieron así ese nombre tan raro? ¿Y en el pueblo así le rebajan la salsa y ya luego están las tortillas? Y no, en el pueblo agarran una tortilla y la empiezan a hacer así, en la tortilla. ¡Qué rico! Hasta que le quitan todo. Hasta mi madre. Y órale, va para adentro. Yo lo voy a hacer con el dedo. Ay, sí quedó rico. Sí, te digo. Uh-huh. ¿Alguien quiere una probadita? Chúpale. Chúpale, pichón. Buenísimo, maestra. ¿Sí? ¿Quedó del uno? Claro, por supuesto me voy a lavar las manos, ¿eh? Claro. No crean que voy a continuar ahí con el dedo chupado. Óigame, ¿no? ¡Ay, qué rico! Quedó muy bueno y delicioso.
Y entonces... ¿No le vas a poner un poquitín de agua? No, así. ¿Así? Lo muy rico del guacamole es justo que quede así. Y entonces, mira, para que pongas más coqueto todavía tu guacamole, y no es que no esté coqueto, está bastante coqueto, vas a agarrar un jitomate. Y a tu jitomate le vas a quitar todo lo del medio. O se hace las semillas. Mira, más o menos que te quede como así. Y ya que le quitaste la semilla, lo vamos a cortar en cubitos, como discretos, como chiquitos. Buenas tardes, maestra. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te portas? Muy bien. Y entonces le pones arriba los cubitos de jitomate para enchularlo. Que quede guapo. Que quede guapo y suculento. Y entonces, si tienes queso fresco, bueno. No es de que tengas, te consigues queso fresco y le espolvoreas aquí queso fresco, queso canasto, queso panela así, espolvoreado, ¿no? Aquí no le vamos a poner queso porque la maestra no puede consumir lácteos, pero imagínatelo así con quesito fresco. Ya se ve como guapo, ¿no? Ya se ve, se antoja. Se antoja muy riquisísimo. No tenemos totopos, teníamos unos totopos. Están abajo, en donde está el pan. ¿Y ustedes qué comieron? Cuéntenos, ¿qué están haciendo? ¿En dónde andan? Y entonces, mira. Ya le pones ahí unos totopos. Y ya la mesa. Y exacto, te lo llevas a la mesa. Y así te puede servir como botanita, pero también como acompañante, ¿no? Como lo que quieras. Qué delicioso.
Y ya saben que un guacamole combina con todas las comidas. Con todo, con todos los guisos. Con todas, maestra. Con todo. Vamos a sacarle una foto para la portada. Oh, sí. Sí, va como con todo. Y también lo puedes hacer picoso, no picoso. Hay quien lo hace sin chile, con puro aguacate. Uh-huh. Eso ya depende del gusto de cada quien, ¿no? Sí. ¡Listo! ¿Listísimo ya? Claro. ¿Ya puedo entrar yo en acción? Ya puedes entrar. Solo vamos a probarlo, a ver qué tal quedó. La maestra, para acompañar este rico guacamole, nos va a cocinar, a preparar. Mira, pruébalo con un totopo y dinos qué tal quedó. Pruébalo tú también, ahí te va a morderlo. Mórdeme. Buenísimo. Uh-huh. El guacamole solo fue el pretexto para que la maestra nos prepare unos ricos tacos de carne de res. ¿Lista, maestra? Uh-huh. Y una sopita aguada de letra. Me lo llevo a la mesa, ¿no? Por para favor. Que no te estorbe aquí. Por favor, si me puedes hacer ese favor, ¿me puedes apoyar con eso? Yo te apoyo. Bueno. Espero que me apoyes toda la vida. No nada más ahorita, ¿eh? ¿Alguien quiere otra prueba? Quedó muy bueno. Muérdele, porfi. Me quedó muy buenísimo. Cómete ese totopito. Ya tengo hambre. Mucha. Ahorita los leo. Y ahorita en la vidrios, chamacos, pórtense bien. Con un poco de aceite vegetal le vamos a subir todo porque ¿qué creen? Esta sopa va a estar rapidísimo, al menos que cante un gallo. Ahorita van a ver, ya saben que yo soy bien mega super rápida.
le pusimos todo el fuego. Por aquí ya tengo la carne cocida, nomás es de deshebrarla. Ahorita lo más tardadito va a ser la sopa. Por aquí, guitarra. Ahorita que nos dura. Saben que en la cazuelita de barro rápido. Uno de los trabajos es de que se fría, se dore y rápido. Ahora la vamos a tapar para que hierva rapidísimo. Es más, hasta vamos a ir calentando el agua. Para que esté más rápido todavía. Así vamos calentando el agua, aunque lo vamos a sazonar para que esté más rápido, ya que si ustedes tienen agüita caliente, pues órale, más rápido. La vamos a tapar. Caliente más rápido todavía. Como la cocina es muy fácil, ¿verdad? Bueno, ya cuando tienes práctica en la cocina, órale. Y también para el arroz se puede calentar el agüita y rápido. Rápido está nuestro arroz, nuestra sopa. Acuérdese cómo las abuelitas antes, cuando ponían su olla de barro, le ponían arriba otra cazuelita hondita a la olla y ahí le ponían a que se fuera calentando. En lo que estaban hirviendo los frijoles, iba calentando el agua. Ya cuando les hacía falta el agua a los frijoles, ya le vaciaban esa agua que se iba calentando. Bueno, también nuestras mamás, todavía mamás sí, así cocíamos los frijoles. Y luego nos decían, no le echen agua fría porque se ponen paludos. Y sí, ¿eh? Se pasman los frijoles y ya no se cocen así bien, que se deshagan. Como que queda así transparente el caldillo. Hasta en la olla de presión. Si no le calculas bien el tiempo y te quedan medios crudos, te quedan así medios paludillos. Ya luego ya los compones, le machucas unos frijoles, ya los echas ahí, los dejas que hiervan y cómo de que no. O quedan o quedan. Ya ves que uno de mamá en la cocina, se busca uno la manera de que quede todo bien, bien y rico, muy rico. Muy, muy rico, maestra. Muy rico, delicioso. Como debe de ser. Cosa más rica, cosa más sabrosa. Ah, qué cosa deliciosa. ¿O no les ha pasado cuando se une uno a las parejas que dicen, ay, mi mamá guisa muy rico? No nos ha pasado, maestra. Tú hasta no ahorita guisa. Todo bien. Aprende porque mi mamá guisaba muy rico. Guisa muy rico. Maestra. No nos ha pasado, maestra. Hasta ahorita todo bien con la suegra. No, aparte, por eso ustedes aprendieron, para que
Ah, ¿no te gusta? Pues dice tú. Así ya no hay problema. Dice Elin Palma, bendiciones, bonita tarde. Yesenia Sánchez Lorenzo, hola. Chio Torres, buenas tardes a todos. Verónica Lara desde Chetumal. Hola. Un besote hasta Chetumal. María de Jesús Ábalos, con una carne asada. Lo vamos a acompañar con taquitos dorados. De res. Qué delicia. Marta Andrade, Yesenia Sánchez Lorenzo, Guadalupe Rodríguez, Yesenia Sánchez Lorenzo, ¿cómo están? Pues muy bien. Miren, afortunadamente, permíteme un segundo. Bien. Miren, ya está. Claro bien. Que sí, yo te permito, maestra. Ya adelante. Está. Bien doradita. Color oro. Y ya la vamos a sazonar. Maestra. Hola. Permíteme un segundo. Chilita Coco, gracias por compartir los enlaces para que me sigan por las redes sociales. Chio Torres, gracias por organizarte los likes. ¿Le vamos a echar más agüita, maestra? No, es que enjuague el vaso de la licuadora. Gracias, maestra. Para que se vaya todo el jitomatito. Gracias, maestra. Y aquí tengo un poco de cilantro desinfectado, ya listo. Le vamos a poner unas ramitas, unas tres ramitas nada más. ¿Para qué? Para que agarre sabor. Que a mí ya cocidito el cilantro sí me lo como, ¿eh? Maestra. Hola. Permíteme un segundo, por favor. Pero... Moncada, ¿qué vas a hacer, Edgar? Hice guacamole, bien rico. ¿Qué tal quedó, maestra? ¡Uf! Del número uno. No, sí le quedó. Es que yo siempre voy a decir que... No, y aparte, cuando te dan una salsita a alguien que lo hace, se agradece. ¿Por qué? Porque tú no la hiciste. Y hay que decir, ¿cómo te quedó deliciosa? ¿Para qué? Para que la sigan haciendo, ¿no? Lo digo. María Ortiz, ay, Lupilo, ¿qué haces? Estoy haciendo sopita de pasta, mi vida. Luz Alquicira Silva, hola, Edgar. Hola, gracias, Chelita. Azalea Muñoz, wow, primera vez que estoy en vivo, qué emoción. Yo preparando unos sopes de frijolitos, saludos, bendiciones. Oh. Qué bueno que estás aquí, Azalea, te mandamos un beso. Bienvenida. Aussie Dragon, hola. Chio Torres, ¿quién más anda por aquí? Sergio Alberto, hola, Tale. Hola, mi querido Tale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, papito hermoso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Austria Dragnow. Dragunov. Saludos desde San Juan del Río, Querétaro. Saludos hasta San Juan del Río. Besos. Guadalupe Rodríguez, ¿estás? Aquí estoy. Aquí estoy. Jimena Beceo, hola. Hola, Jimena. María de Jesús Ábalos, hola. Alfredo Bautista, hola. Que todo le gusta, que sigamos adelante, hermano. Felicidades por tu canal. Gracias, Alfredo, qué bueno que lo disfrutas. Muchas, muchas gracias, Alfredito, papi. Jimena BC, saludos a mi mami, está haciendo gorditas de chicharrón, sopa, qué rico. ¡Qué delis! Marta Leano, hola, yo hice pambazos, qué rico. Luz Alquicira, Edgar, estoy cocinando unos michiotes con su receta y acompañados con arroz. ¡Ay, Luz, qué rico! Creo que los michiotes con arroz, ¡ah, qué delicioso! Nos dices, compañero perfecto. Nos dices cómo te quedan, mami, por favor. Azalea Muñoz, que le da gusto escucharte. Gracias a Chelita Couto y a Chia Torres. Javier Castro Escobar, que ya llegó, bienvenido. Bienvenido, papi.
Jimena Becelis, tu tía Lupilu, ya di likes. Gracias por ese like. Gracias, Sobri. Noemí González, hola, Edgar, maestra, saludos, saluditos. Hola, Noemí, te mandamos un beso. Azalea Muñoz, hola. Pregunta, ¿por qué le dice maestra? Porque soy una maestra, mami. Javier Castro Escobar, mi mamá hizo tacos dorados de pollo con jitomate. ¡Qué rico! Soy la maestra del amor. Taquitos dorados me encantan, la verdad. Ay, sí, de pollo. Todos de, los que quieran. Y acompañados de una sopita aguada, ¡qué delicioso! Es que todos los taquitos son riquísimos, de papa, de zanahoria, de... No, de queso. Bueno. De pollo. Sí, lástima que ya... carne. Norma Burciaga, oye, ¿qué veo aquí? ¿Qué ves? Veo. ¿Qué ves, mami? ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza con la A. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será? Aguacate. ¡Ah! No, eso no. Berta Escalante, hola. Oli González, saludos desde Chicago. Gracias, Olivia. Un besote hasta Chicago. Berta Escalante, ¿me saludas? Y te mandamos un beso. Claro que sí, mami. Dice que está a dieta. Pues échele ganas a la dieta. También haz tu dieta, mamita hermosa, porque por algo nos ponen a dieta a veces. Angie Martínez, hola a todos. Hola, Angie. Hola, Angie. ¿Cómo estás, mami? Marta Sánchez, buenas tardes, hola. Hola, Martita. Ya dejé mi likes. Gracias por ese likes. Un beso de retache. Gracias por ese amor virtual, mi vida. Gracias a todos los que nos regalan ese dedito para arriba que se mira tan coqueto. Gracias por su likes, por compartir los videos y, por supuesto, por suscribirse al canal. Gracias, muchas gracias por todo ese amor virtual. Nos ayudan mucho, muchísimo. ¿No es así, maestra? En estos momentos no saben qué ayuda, ¿eh? No. Son bendiciones para nosotros. Pues miren, vamos a mover nuestra sopita que está ya hierve. ¿Y qué creen? Que ya la agüita también ya está hirviendo. No, esto ya va a estar del número uno. Huele ya riquísimo toda la casa, maestra. Sopa, mijo, es sopa. Marta Sánchez, ay, qué rico guacamole. Quedó bien bueno, ¿qué crees? Si no, pregúntale a la maestra. Déjame que te cuente, mami. Que sí, le ¿Que quedó? ¿Por qué le decimos la maestra a la maestra? Pues la maestra se le dice la maestra porque como es la que nos enseña a cocinar, que nos va dando aquí los tips de todo lo que sabe ella hacer, pues por eso es la maestra, porque nos enseña como una maestra. ¿No es así, maestra? ¡Claro! La maestra. ¡Ra, ra, ra! Clarines calcetines. Francisca Márquez, hola, guapos. Saludos y bendiciones, besos y abrazos. Hola, Francisca. Pues mira, mamita, les empecé a enseñar qué arroz, hacer arroz, qué frijoles, qué sopa. Y ya, desde entonces alguien se le ocurrió decir la maestra y ya se me quedó. Es como cuando te dicen un apodo, yo feliz de la vida. Yo le puse la maestra porque es la maestra. Es la maestra, por eso yo le puse la maestra. No sé si no te gusta o qué, maestra. Sí, me encanta. Lo que pasa es que no quiero pelear. Permítame tantito, por favor, maestra. Gracias. Marta Sánchez, ay, qué rico guacamole. ¿Qué crees? Que sí quedó rico, ¿no, amigo González? Ya se me antojó. Ay, qué rico. ¿Te gustó el guacamole, maestra? Ay, sí le quedó muy buenísimo, ¿eh? Angie buenísimo. Martínez, gracias. Rocío Torres, Rosa Díaz. Qué rico se ve ese guacamole, voy a hacerlo. Sí quedó bueno.
Nicolette Ragavidac. Buenas, Edgarín. Yo quiero salsa para mi chicharrón. No, Nicolette, no te pongas salsa en tu chicharrón, sino luego al niño le va a picar cuando le des de comer. No te pongas salsa ahí. Luego las mamás se ponen, pero para que el niño ya no tome chichi. Pero tú no te pongas. ¿Tienes bebé, mami? Yo creo que sí, porque dice que quiere para su chicharrón. Ay, No, ¿y qué crees? Que dándole chichita a los bebés crecen como más sanos, más... ¿Pero qué tal cuando te la enchilas para que el niño ya no quiera? ¿Sí te acuerdas, maestra, de esas actividades? ¡Claro! Yo las llegué a ver. Ay, es que también no quieren dejar la chichita a los bebés. ¿Qué crees? Que cuando trabajaba en Acapulco... Tenía una conocida, compañera, ¿qué sería? Pues una chica que conocía ya. Ajá. Y entonces tuvo gemelos. Ajá. Pero sufrió mucho, sufrió porque se quejaba de que se le habían agrietado los pezones, que le dolían, que ya no sabía qué untarse. Bueno, sufrió. Y pues ya estaban grandes sus bebés, ya tenían como 9 meses, 10 meses. Y entonces ella pues hacía esa onda de echarse, de enchilarse las boobies para que ya los bebés ya no quisieran más pecho. Y desde ahí yo dije, invento de mamá. Pues muy interesante, ¿no, maestra? Pues sí, porque ya... ¿Y qué crees que sí? ¿Así lo logró? Pues ya los chamacos no querían porque les picaba. Pues no. No, ya cuando pueden comer mamila y comidita, ya. Porque luego hay niños que ya tienen 1 año, 3 meses y todavía si te duermes, ya cuando menos sientes está lleno. ¡Órale! No, pero ya de tan grandes como que ya no, ¿no? Como que ya. No, pero luego sí te duermes y son mañosos los chiquillos. Y cuando dices, ay, era este atrevido, y ya no hay chiche, se cerró el restaurante este, ya no hay restaurante para este niño. Francisca Márquez, guapo, qué riquísimo guacamole. Azalea Muñoz, qué rico te quedó. Francisca Márquez. ¿Cuántos taquitos vas a querer, mijo? Pues, 4. ¿Cuatro? Sí se podría cuatro. Claro, claro, claro. Ya sabe que conmigo todo se puede. Tomás, qué apetitoso parece. Tomás, ¡ay, qué bonito, Tomás! HM Group, hola, saludos. Hola. Hola. Marta Leano, ¿no le pones limón, Edgarín? Fíjate que a mí la verdad es que con limón no me gusta. Siento que le roba sabor el limón. Hay quien le pone limón, pero se le pone limón más como para que no se te oxide el aguacate. Pero como mi guacamole quedó negrito por los chiles tostados, pues ya no importa que se oxide o que no quedó de ese verde radiante. Quedó morenito. Entonces, pues no, como que limón, ¿para qué? Pero sí también hay quien acostumbra con limón. Pudiera ser, ¿no, maestra? ¿Qué crees que el limón le quitas como que todo el sabor al guacamole a veces? Sí, lo conservas verde, pero ya no sabroseas así como el aguacatito, el chilito, sino que ya todo te sabe así ácido. Así es de que, pero ahí va en gustos, ¿eh? Porque hay personas que a todo le ponen limón, comen con muchísimo limón. Ahí va en gusto, mija, y mis hijos, y hay que respetar cada quien. Come como le gusta, ¿no? Digo yo. Maestra, permíteme tantito. Permíteme tantito, niño. María Álvarez, qué rico se ve ese vaso. ¿Ves por qué me dicen maestra, mami? Porque todos me dicen maestra. Yo bueno, ¿qué dice hacer? María Álvarez, que le encanta cuando nos ponemos a dialogar y cuando se dicen permíteme. Permíteme. Le encantan. Discúlpame. Efigenia Juárez, hola, Edgar Lopilú, buenas tardes. Hola.
Marta Leano, qué rico. Me encanta el guacamole. Ahorita lo voy a preparar uno. Te va a encantar, qué rico. Por favor. Qué rico y delicioso. Coman rico, por favor, todos. Vamos a comer con lo que tengamos en la cocina. Ya saben que hacemos milagros y cosas súper deliciosas. Luis Edmundo Álvarez Burgos, saludos. Josué Ignacio González Hernández, hola. Hola, Josué. Se ve delicioso. ¿Qué crees, papi, que sí? Luz López nos puso un donativo, gracias, Luz. Ay, mamita hermosa, que Dios te lo multiplique por mil, chiquita. ¿Dónde nos quedamos? Qué barbaridad. Con la emoción. Con la emoción del donativo. Eso sí no está. Ah, que dice Josué Ignacio que se ve delicioso. Está, papito, está quedando delicioso. Luis Edmundo Álvarez, soy nuevo en tu canal. Bienvenido, Luis. Bienvenido, papi. Besos. Felipe, hola. Hola, Felipe. Hola, Felipe. Besos, papi. Angie Martínez, qué rico está. ¿Qué crees? Que sí quedó bien rico. San Miguel. Estoy comiendo unos ochos con sopa con verduras. ¿Qué son los? Ah, haber querido decir ochos, ¿no? Como hot dogs. Ajá. Qué rico. Me gustan los ochos. A mí también. María Sosa, hola, saludos, presente, besos y abrazos desde Puebla, un besote hasta Puebla. Azalea Muñoz, ay, muchas gracias, tengo poco tiempo que los sigo, me encantan, felicidades por su canal, está muy padre, gracias por los besos, ya me hicieron el día, saludos desde Los Ángeles, California, te mandamos otro beso. ¡Órale, mami! ¡Besos para usted! Cheesecake Chani. ¡Hola, hermosos! ¿Qué tal están? Bien. Mi bella Lupilu, ¿cómo te está yendo con el negocio? Muy bien. Ya sabes, yo triunfando. Siempre triunfando. Hasta Lea Muñoz, wow, maestra, me encanta cuando me contestan, me hacen el día. Y ahí le va un besote. María Linares, hola, saludos mis amores desde Guatemala, saludos hasta Guatemala. Y un beso. Uno de mis maestros de música, de canto, es de Guatemala, lo debes de conocer, David Ábalos, es mi maestro. Mi coach vocal, él es uno de mis maestros de canto guatemalteco. Nicolette Raga, María de Jesús Gutiérrez, hola maestra, el sábado la conocí, mándenme saludos. Ay, sí. Cuéntanos esa historia, ¿cómo fue? Besos. Ah, ¿quieren que les cuente? Fue maravillosamente hermoso. Sí, dice María de Jesús Gutiérrez que te conoció el sábado. Cuéntanos. Sí, está bien bonito cómo nos conocimos. Cuenta. Mira, yo iba caminando así, ya sabes, ¿no? Muy linda, muy propia. Y de repente, así iba cayendo una plumita media grandecita. No sé si sería como de algún pajarito, blanca, pero grande. Y las dos al mismo tiempo, María de Jesús y yo, las dos nos quedamos siguiendo así la plumita, así. Y de repente nos volteamos a ver las dos y me dijo, ¿usted es Lupilú? Y le dije, sí, yo soy. ¡Ay, qué gusto! Y me dice, ¿viste? Y le digo, sí. Dicen que cuando ve uno plumas, que son los ángeles que nos andan cuidando. Y eso empezamos a platicar. Y sí, nos dijo que ya tiene tiempo que nos sigue, que nos quiere mucho. También nosotros los queremos mucho. Mucho. Ah, qué bonita historia. María de Jesús, te mandamos un beso. Ajá, y que quiere recetas para subir de peso porque su hijo está en un gym.
Y que le dijeron que tiene que subir de peso. No, pues tiene que ir con un nutriólogo. Sí, es lo que para que lo que suba, para que lo que gane sea músculo y no grasa. Mándelo con un nutriólogo, por favor. Silver Star, hola, mi chef de lujo. Como siempre, todo bien delicioso. Yo quiero porfa. Y si es la maestra. Alexa Sa, hola. Aquí esperando mi receta de frijolitos. Oye, que hoy íbamos a hacer lo de los frijoles. ¿Cómo empezarlos, maestra? ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo es, Alexa? No me acordé, mamita hermosa, pero ¿qué te parece si el viernes primero empezamos con los frijoles y ya luego seguimos con la clase? Con la garnacha. Ajá. ¿Cómo ves, mami? Pues ya como vela, pues ya qué, se nos barrió por completo lo de los frijoles. Sí, ¿qué crees? Y como anduve para allá y para acá toda la mañana, mamita. Bueno, Alexa, mientras tanto te mandamos un beso. Y el viernes comenzamos con lo de los frijoles. Anotadísimo, sí. Maestra. Y una enorme disculpa, mamita hermosa. Rosa Leal, hola, Edgar. ¿Puedes cantar la canción de la maestra, por favor? Ay, claro que sí. En un bosque de la CDMX, la maestra se perdió. Ay, no, me dio lo que... Como yo estaba perdido, nos encontramos los dos. Era de noche y la maestra tenía miedo, tenía de estar solita. Sacó un tequila. Y me invitó con la maestra brindaba yo, decía salud, y ella también decía salud, y ella también, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, de allí nos fuimos. De reventón. Ay, no podremos. Ay, qué bonita la canción, sobre todo cuando sacas el tequila. Sí, cómo no. Siempre un tequilazo. Alexa Sa, bendiciones enormes. Rosa Leal, que la canción ya te la cantamos. Noemi González, te pasas. Silver Star, maestra. Ra, ra, ra. Están echando muchas porras, maestra. Por eso no quería decir nada, mi vida, para no ser tan... para no echar pleito. Pues es que todo lo del canal así me dicen, mi vida, pero... Pues ay, es... mira, aquí dice María Trejo, un tip cuando estamos embarazadas, ponerse aceite de bebé y no se agrieta el pezón. Pues hay varios remedios, ¿no, maestra? ¿Qué crees, mami, que yo me ponía mantequilla? Porque, ay, no te contaría, pero si hasta se me abría. Sí, quién sabe por qué se nos agrietan los pezones cuando da uno de mamar. Pues de tanto chupetón. Y sí me ponía mantequilla y una vez mi mamá me consiguió sebo de res. Más bien me hizo sebo de res. Y con eso más o menos me aliviané, pero, ay, no, es un dolor horrible. Sí, te digo que esta chica sufría muchísimo. Sí, por eso al final les quitó la teta. Pues sí, a pero... A los babies. Pero pues ya grandes, ya tenían como 9, 10 meses. Sí, ya. Te digo que luego se los quitamos chiquitos a los 7 meses, pero ya de repente son mañosos también los niños, ¿eh? ¿No crees que no? De repente nos agarra el sueño. Les digo porque yo tuve uno bien necio, pero necio. No. En cuantito me dormía yo y me madrugaba, ya cuando veía ya saben. Saludos a Coco. Ah, no, ¿verdad? No. Estefanía Maldonado, buenas tardes. Buenas tardes, Noemí González, yo quiero 4 también. 4, ¿verdad? Pues yo ya. Pienso que 4 es la medida. ¿Qué crees, mijo? Que ya está todo listo. Maestra. ¿Mandé? Pon los coquetos. Ajá. Para la prueba. Claro. Sírvenos. Ajá, María Trejo, hola. Maritza Morán, hola.
Sandra Perezola. Sandra Peláez. Hola, saludos desde Pasadena, California. Hola. ¿Les pongo crema? ¿A los míos? Yo creo que sí. Preparo los tuyos, ¿no? No, a los míos nada más ponles guacamole. Ajá, ¿no quieres crema? No. ¿Seguro? Muy seguro, maestra. Yo quiero cuatro. ¿Te los preparo de una vez? Por fin. Bueno. Ay, no manches, quedaron delis, delis, delis. Delis, delis. Y lo que le sigue. Sandra Peláez, Silvia Silva. Hola, guapos. Hola, Silvia. Dice, bendiciones, ¿cómo se ha sentido mi madre? Un saludito a la distancia. Muy bien, mami, muy bien. Te mandamos un beso. Sí, mi chiquita hermosa, que Dios me la cuide, me la proteja. Nicolette Raga, hola, buenas Edgarín, yo dije chicharrón para comer, no del otro, y aún así no soy madre, solo que quieras que yo sea tu novia. ¡Órale! Atentamente tu fan Nicolette. Ah, yo pensé Nicolette, me vino a la mente de que te ibas a poner ahí en el chicharrón, y yo dije no, no te pongas. Angie Martínez, yo quiero cinco tacos con guacamole. Ya, hijo. ¿Ya, maestra? Ya. ¿Le pongo quesito rallado o tampoco? Sí se puede un poco, pero poquito, ¿eh? ¿Cilantrito? Cilantro no. ¿No? ¿Ni cebolla? Tampoco. Bueno. Estefanía Maldonado. Listo. ¿Qué harán de comer? Pues ya hicimos. Ya hicimos, mami. Un guacamolazo, unos taquitos dorados, bien rico. Pues ya, hijo. Ya le damos a la prueba, qué rico. Que no le ponga queso. Y al cabo fuimos. Prepárate los tuyos también, maestra. Ya para la prueba. Si no es mucha molestia. Para la super prueba. Y al cabo fuimos. Y así nos fuimos de reventón. Ay, vamos a ponerle más guacamole. Siento que tienen muy poquito. Un poco más. Que se vea lucidor el asunto. Ay, qué rico. Les voy a poner un poquito de crema. Un poquito, haz de cuenta tú que así. Y listo. Y listo. Listo, listo, listo. En un bosque y una china se perdió. Déjame sacarles una foto, maestra. Ah, sí. Pero sí, échate, hasta se la saco. Échale guacamole. Échale. Listo. Listísima, maestra. Listísima. La chinita se perdió. Era de noche. ¿Lista, maestra? Listísima. Ya sabes que para la prueba yo siempre estoy más que lista. Pues a darle. Súper lista. Pues a darle. ¿Ustedes qué, listos para la prueba? ¿Están listísimos? ¡Qué rico! ¡Qué rico y delicioso! Oh, sí. Qué rico y bien sabroso. Por favor, maestra, regálanos tu prueba. Porfis. Mmm.
¡Qué deli! Ahí está tu servilleta. Taquitos de carne reciclada porque la carne ya la teníamos. Que hace unos días hicimos caldo de res y nos sobró esa carnita, guisado reciclado, y así comes diferente, pareciera que estás haciendo una comida nueva y comes bien rico, ¿no? Muy rico, muy delicioso. OSM World, hola. Miriam Delgado, how. Chio Torres, muy rico. Maris Barrón, salúdame. Te mandamos un beso. Muy bueno, muy riquísimo. Muy riquísimo todo. Quedó delicioso ese guacamole. Los taquitos quedaron también buenísimos. Y la sopa se ve que quedó delis, delis. Un gringo en mi cocina y más. ¡Hola! ¡Hola, hola Marily! ¡Marily! Llegué tarde. YouTube no me avisa. Ya sabes cómo es el YouTube. No avisa de nada. Gracias por ese paseo tan hermoso. Rosy García Marínez, saludos desde Monclova, Coahuila. Saludos hasta Monclova. Cheesecake Chani, muchas bendiciones. Ah, sí, que anduvimos de paseo, ¿verdad? Anduvimos de paseo. En el canal de Un Gringo en mi Cocina, es cierto. Muchas gracias. Nos llevaron hasta Dallas. Ahora sí que fuimos a Dallas. Bien bonito. Chio Torres. Chicos, pues muchas gracias por habernos acompañado. Siempre es un placer enorme. Dios me los bendiga. Me saltaste, dice Silver Star. No, mi vida. Aquí también te leyó. Desde Paraguay, Miriam Delgado. Oh. Un beso hasta Paraguay. Un gringo en mi cocina y más, gracias a ustedes. No, gracias a usted. Y el güero maneja muy bien. Muy bien, rápido. Muy rápido y furioso. Como decía Lupita. Raudo y veloz. Miriam Delgado, saludos. Kate Justin Reyes, hi new friend, hola. Hola. Kate, un beso. Rosy García Marínez, yo comí tacos de barbacoa, qué rico. Oh. Acelia Muñoz, qué rico, crujientes, muy sabrosos. Un gringo en mi cocina y más, ay Lupilu. Gracias por habernos acompañado. Siempre es un placer enorme estar con ustedes, compartir la hora de la comida. La verdad es que es delicioso comer, pues comer todos juntos, ¿no? Siempre sí, es rico siempre. Comer en compañía. Así que maestra, por favor,
Pues para mí es un... Despídete. Para mí es un placer estar con ustedes, ya saben, lo disfrutamos muchísimo nosotros. Y Lupilu se despide de todos ustedes. Hasta pronto. ¡Provechito! Luz López dice salud. Salud, mami. Amparo Ruiz, saludos desde Juarito. Saludos hasta Juarito. Maki Hernández, yo quiero. Chisque Chani, cuídense mucho. Sandibel, bonita tarde. Que Justin Reyes. Igualmente, igualmente ustedes, cuídense mucho. Nos vemos, gracias por acompañarnos. Como siempre, un gusto enorme hacer esto para ustedes. Les dejamos muchos besos. Y recuerden que se les quiere muchísimo con todo el corazón. Gracias, Marily. Nos vemos pronto. Que tengan una excelente tarde. Disfruten lo que quede del día. Y nos vemos muy pronto. Gracias, maestra. De nada. Como siempre, delicioso.